Todavía a mí me duraba el drama del exilio, de la Guerra Civil Española, y entonces en esos momentos realmente piensas en lo que es la libertad de los pueblos. Es decir, que son los sentimientos los que te están realmente conformando tu vida, ¿no? El tener una vocación tan intensa, tan absoluta como yo he tenido por el arte, he sido el que me ha salvado totalmente. Porque ocupa de tal forma eso, la conciencia, gravita con tal ímpetu, que bueno, pues será también hijo de otro azar, pero es un azar fabuloso. A mí por lo menos me ha salvado. Sí, Néstor es uno de los escultores fundamentales de la nueva escuela de escultura vasca que surgió en los años 60 a instancias de Oteiza. Él era un puntal básico del grupo Gaur, que es el grupo fundador. Yo creo que la aportación de Néstor, bueno, pues es muy, muy amplia, pero fundamentalmente yo diría que es una escultura reciamente dibujada. O sea, hay un dibujo que se macla dentro del propio volumen de la madera, de la serie cosmogónica y tal, que ves que son unos elementos aparentemente sencillos, pero cuando tú haces un primer plano sobre esa escultura, ves que hay una riqueza lineal de huecos, de planos salientes y sobre todo de dibujos sobre ese volumen. Yo algunas veces he lamentado que no tuviera mayores dificultades, que en muchos casos las tuvo, ¿no?, para resolver problemas, porque de ese tiempo añadido que da la dificultad obliga a concentrar el esfuerzo en direcciones que pueden resultar más eficaces. Pero esto es, claro, es una objeción de los elegidos. Néstor era un elegido, es un elegido. A menudo me preguntan cuál de mis obras es la que más me interesa o me gusta. Y yo siempre digo que es la cosmogonía vasca. Mi propósito fue el de convertir la palabra heredada, la palabra que hemos heredado de padres a hijos, convertirlo en una escultura, en un objeto, en el espacio. Las formas que nacen tienen una cualidad especial que está anunciando un mundo nuevo, formas nuevas, ¿no? Y en ese aspecto yo me mantengo en el amor, es un verdadero amor hacia lo arcaico, hacia lo naciente, como digo. Ahora que soy anciano, anciano, me hace gracia la palabra, pero soy anciano, pues ya creo que he dicho en una oportunidad que siento una juventud interior tremenda, una libertad interior también. Y en ese aspecto, pues también es una forma de, no sé si de negar toda la vida anterior, pero en cuanto al estilo, en cuanto al compromiso estético y tal, sí es una forma de negar, o por lo menos de silenciar todo aquello para insistir en algo que yo creo que es lo más válido en mí, ¿no? El haber entendido que crear es inventar. Crear es inventar, crear es inventar. Una civilización como la nuestra, una cultura como la nuestra, que es una cultura tan materializada, con tan pocos alcances, tan pocas lejanías, en todos los aspectos de la vida, empobrecida, en consecuencia hasta límites enormes. A pesar de que tenemos un arte que para muchos es un arte decadente, manierista, espectacular, a pesar de eso creo yo que todavía para los hombres de nuestra generación, y acaso más que nunca, el arte sigue siendo la forma de mantener abierta la abertura del mundo, es decir, de sostener una clase de esperanza que solo el arte puede proporcionar. En la obra de Néstor esto es muy bueno.